Little less conversation, a little more action. Oh. Malagueña salerosa. Escher. ¿Cómo se va? Ah, una cosa que quiero señalar es la siguiente. Para las personas, lo voy a repetir una y otra vez, que confunden mis obras de pintura y de dibujo con esta obra, que es de Lamborghini, y que consideran a esta obra un ataque al feminismo y demás. Me gustaría recordarles que no hay nada más ignorante, no hay nada más ignorante que no comprender un marco irónico que ejerce un artista. Primero que nada, esa obra no es mía, te vuelvo a repetir, te lo voy a decir 20.000 veces. Eso lo hizo Lamborghini, que además es un gran escritor. No es lo mismo, no es lo mismo, no es todo lo mismo, no es todo lo mismo, pero me parece importante y relevante rescatar que además de que esa obra tiene un principio crítico. Si lo hubiese hecho yo, diría esto. Y no considero que esa obra sea un insulto al feminismo, sino que me parece que es una mordaz crítica a la CGT y a cuando la CGT se burocratiza. Pero bueno, de todos modos, me parece que, no sé, qué sé yo, pensá lo que se te cante el orto, ¿qué te puedo decir? Tus conclusiones. Esta es una revista muy vieja mía. Son dos monjas besándose. Yo recuerdo que ustedes le quemaban ya en este 1997, donde estoy entrevistando a León Ferrer en su casa, le quemaban obras a León para defender a la iglesia. No sé, pensá lo que quieras. ¿Qué te puedo decir? Pensá lo que quieras. Este soy yo de guacho. ¿Ves? Ese es el. Desde ese lugar salté a la vida y le salvé la vida a un pibe. Y es un poco molesto que se quite el Ernesto y encima rima el facho este. Para usar el mismo nombre que yo me llamo Ricardo Garavito. Yo, si tuviera como antes el Posco en mi DNI, se le complicaría más hacerlo, pero cuando renové el DNI saqué ese apellido, y si hubiera podido sacar los dos, habría sacado los dos. Lo que pasa es que por una cuestión de obras que vengo haciendo desde la década del 90, sería complicado. Para las cuestiones de disputa que refieren a determinada cuestión. Ahora, me parece un poco de incapacidad intelectual no razonar sobre algunas cuestiones
cuando razonablemente, mira, este soy yo de chiquito, acá estoy un poco más grande, ¿ves? Y no sé, vos fíjate. Moffat, qué grande. De la escuela de Pichón Rivière.